chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de God of War Ascension. Vamos a continuar con Kratos. ¿Qué pasa, Kratos? ¿Cómo estamos? Tenemos que hacer aquí reparaciones, ¿no? Tenemos que hacer reforma aquí. A ver. Sí, eso parece. Vamos intentándolo. Ojo. Ahí estamos recomponiendo el brazo de Apolo, ¿eh? Ese que habían destruido las furias. Míralo. Toca ir al faro, supongo. Vamos a acercarnos todo lo posible. Vale. Creo que nos vamos a poner 25.000 orbes, ¿puede ser? Sí, de hecho no estamos puestos ya. Pues... voy a subir las espadas, creo, ¿eh? Sí. La vamos a tener con la mejora de... de daño al máximo. Y la verdad es que solo me queda un arma por ver y... solo me queda por mejorar ese arma nueva que consiga. Y el poder de Zeus, que no lo he utilizado en todo el juego, así que... vamos bien. Bendición de Atenea, mejora de ira, venganza de Atenea, no aplica. Daño aumentado. No aplica, será porque no supone... No quiere decir nada nuevo. Vale, lo que digo, solo queda por subir el relámpago de Zeus, que probablemente no lo suba hasta ver cuál es el nuevo arma. A no ser que consiga muchos orbes. Hostias, esta bajada no me la esperaba yo. Vamos a ver, hay veces que te deja saltar, que estás haciendo la bajada así y te deja saltar por cuestión del juego, de que el juego te hace saltar. Y ahí, por ejemplo, si hubiese saltado, pues habría llegado perfectamente. Pero como no me ha dejado saltar. Vale, he querido ir muy al límite para que me dé tiempo a hacerlo y no es fácil, ¿eh? A ver. Ven así, ¿no? ¿Veis? En estas situaciones sí te deja saltar. Te deja saltar cuando el juego le conviene. Oye, pues en esa de antes, si me hubiesen dejado saltar, pues me habría superado eso. ¡No, tío! No quiero morir aquí 20 veces. Voy a hacerlo desde cero, ¿no? Sí. Qué pereza, tú. A ver. A ver. La bajadita. La bajadita, señores, la bajadita. La bajadita. Vale. Menos mal que hay límites laterales, ¿eh? Menos mal que hay límites laterales. Tú, pero ¿y esto con estos cambios de cámara? Esto es de cine, ¿eh? El horno. ¿Otra vez estamos en el horno? Yo creo que lo vi otra vez. Vale, ahora habrá que salir por otro lado, supongo. Viendo que la cámara no me cambia, tengo que salir por aquí delante. Esto es así. Pero he bajado para volver a subir. Claro, para volver a subir, pero ahora con el mecanismo reparado. Efectivamente. ¡Ojo! ¡Vaya!
echarlos al fuego. Tranquilo, tranquilo, relaja, relaja. Relájate, relájate un poquito, ¿no? Relájate un poquito. Relájate un poquito. Estás muy animado. Al fuego. Pero mira, esto por lo menos tiene su gracia. A ver si puedo agarrar al perro. No se han acabado al perro. En serio, ¿no podéis venir de uno en uno? ¿No podéis venir de uno en uno? Es que me los estoy cargando, tío. Vale, parece que ya es suficiente, ¿no? De ocurrir, ¿eh? Muere. Buah. La magia no, pero la ira sí que sigue destrozando una barbaridad. Vale, a ver, por ahí tengo el mecanismo este, no puedo accionar nada. Y aquí sí que puedo, ¿qué? Mira. Bloqueado esto, me vas a sacar un puente. O me lo vas a acercar. No sé qué es eso. No sé qué es ese rayo que ha salido ahí. Salud. Pero parece que... ¿qué es lo que había que hacer? Vale, ¿ahora qué pasa? ¿Va a salir fuego alternativamente? ¿En serio? Pues parece que no es alternativamente el fuego, sino que se queda ahí fijo. Pesadillo, ¿no? Qué pesadito, tío, qué pesadito, ¿eh? Tengo que echar enemigos al fuego. Tío, me he equivocado con los botones porque le estaba dando para agarrar y echarlo al fuego, no para matarlo. Mira, este voy a matarlo, ¿eh? Ni fuego ni hostias. Bueno, voy a botarlo si me viro los botones del combo, ¿eh? Si me viro los botones del combo, mejor. ¡Apa! ¡Qué ha salido! ¡Tú al fuego! ¡Al fuego! ¡Tú al fuego! Tú, al fuego. Al fuego, he dicho. Y el perrillo. Al fuego. Necesito. Alguno más necesito, ¿eh? Venga. Pues se está quemando vivo, ¿eh? Uf, casi caigo. Uf. A punto de caerme. Se ha bugueado, ¿verdad?
se ha bugueado porque he tirado uno al fuego. Y el otro no estaba muerto en el fuego y estaba andando en el fuego, se ha bugueado, ¿verdad? Y esto tendría que haber subido, le falta uno subido más, ¿verdad? Para haber llegado hasta arriba. ¿Por qué me pasan estas cosas, tío? ¿Por qué me están pasando estas cosas, tío? Se me está bugueando el juego cada 2x3, tío, de verdad. Qué mal hecho está este juego, ¿no? No, ya en serio, ¿eh? Ya en serio. Es el juego con más bugs. Otra vez desde que estaba el tonto este del martillo. Es el God of War con más bugs que he jugado, ¿eh? Es el que más bugs tiene. Parece impresionante, ¿eh? Como lo digo de verdad, parece completamente impresionante esto. No sé cuántas veces se me ha bugueado el juego y he tenido que reiniciar un punto de control porque no puedo donde paso. Es de coña, ¿eh? Vale, al juego. Ahora veo esto bajado. Tú, acá. Tú. No quiero matar al perro, que el perro es fácil de coger. Vamos a ver. Quita de en medio. Déjame coger al perro. No quería hacerle eso al perro, la verdad, lo siento. Mira tú, al fuego. ¿A quién lo he matado? No, no lo he matado. Al fuego. El perro. Al fuego. ¿Veis cómo ahora se ha subido? Antes. Bugueado. Ahí se quedan, ¿eh? No, no voy a matarlos, ¿eh? A no ser que me molesten, no voy a combatir. Paso. Paso, 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 paso. Paso, paso. Yo voy a seguir a lo mío. Por cierto, la mejora de la espada, que tarda media hora en hacerse, no se me ha quedado guardado. ¿Esto qué hace? ¿Cerrar? Tengo que matarlos, tío. Tengo que matarlos, en serio. ¡Ya me mataron! ¡Ya me mataron a los dos! ¡Me he matado a los dos! ¡Ya me mataron también! ¡Déjate! ¡Déjate de tanto saltito! ¡Déjate de tanto saltito! Ya está otra vez con la armadura esa que se pone, tío, del elemento que tiene. ¿Cómo le ha dado eso? Oye, tío, que me dejes en paz. ¿Se te quita ya la armadurita de los huevos o qué, tío? Este enemigo, con la armadurita esta que se pone, que tiene que estar ahí un rato esperando que se le quite la tontería para poder atacarle. Me parece súper molesto. Ahora sí se abre, ahora sí se abre la puertecita. Ahora sí se abre la puertecita. Madre mía, entre buffs y enemigos pesados como este último. Uff, qué pereza. Vamos a mejorar las espadas de caos al máximo otra vez. Digo otra vez porque antes lo hemos hecho y nos ha guardado. Porque he tenido que reiniciar. Y para adelante. A ver. Hemos salido a la cabeza, ¿no? Si hubiese cabeza. Y eso lo hemos recogido ya al máximo. Allá vamos. Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Supongo que tendré que regenerar esta parte del hombro y tal, ¿no?
Vale, y de la cabeza, ¿no? La cabeza también la vamos a regenerar. Ah, no, espera. Sí, la cabeza, ¿verdad? Por un momento he dicho, no, es la hombrera. No, es la cabeza. Qué bonito ha quedado. A ver, estamos en los ojos, creo. Por ahí. ¿Yo estoy? Aquí. Bueno, viene puzzle. De verdad, Kratos, que no era más fácil hacerlo con la estatua medio destruida. Esto que está blanco. Nada, está blanco aquí, pero no hay interacción posible. Esto lo puedo mover, pero no lo puedo sacar de aquí. Esto sí, no sé si parece hielo. Parece hielo, ser no es. Que si no lo había destruido. ¿Por qué brilla tanto esto, tío? No, yo aquí puedo pegarle lo que quiera que no. No me está solucionando nada. No me está solucionando absolutamente nada. Eso es una maza. Eso no puedo interactuar. Bueno, sí, puedo interactuar, pero no puedo. No consigo nada. ¿Lo puedo interactuar con esto? Ah, que lo puedo tirar por aquí. Vale, y ahora esto tapa. Ah, vale, que esto estaba para dividir el rayo en dos, que son los dos ojos. ¿Vosotros qué sois ahora? ¿Qué sois ahora? Que no me dais ningún respiro, tío. Que no me dais ningún respiro. Esto ya vimos que son como clones, que estos son fáciles de notar, que los difíciles son los que son los reales. Pero ahora. Tú ahí. Ah, que ataque haces ahí. Venga ahí, la garra del inframundo. Que te salga de ahí debajo tierra, hombre. Y ahora como mínimo parecerá algo más, ¿eh? Minotauro. Muy divertido también el Minotauro. Vamos a ver, estos enemigos, ¿quién los enfoca? Los enfoca la furia, ¿no? Supongo. ¿Y por qué no viene la furia directamente aquí? ¿Eh? ¿Por qué no viene la furia aquí directamente? No mata. Venga, te la llevas. Golpea ahí la garra del inframundo. Muerto el bicho este. El bicho este es molesto, ¿eh? Lo hemos quitado rápido de encima. Esto es otro minotauro que no sé qué quiere. Venga, tú, estás muerto ya, tío. Piernas y sin vida. No me lo puedo creer. Es un non-stop. Venga, la ira, la ira. Activa la ira, activa la ira. Venga. Tienen que morir todos, tienen que morir. Que no han muerto, que no han muerto, que no han metido la ira. Que hemos hecho un combo de 87. No te mueres. Eso es lo que yo le haría, eso es lo que yo le haría. Chocarle la cabeza a un trozo de que no está bien. Venga, fuera. Dime que estos son los últimos.
ha costado, ¿eh? A ver, aquí, ¿qué hacemos? Veo una palanca. ¿Esto qué hace? Esto es para la cadena. ¿Qué hace la cadena? Podemos sacar esto, no sé con qué objetivo. No me ha dejado sacar un clon. Le he dado, pero no me ha dejado sacar clon. ¿Esto qué hace? Bajar. No me deja sacar un clon, ¿eh? Tiene que haber algo para hacer en otro lado. Ah, mira. Vale. Baja, ¿no? Baja. Creo que al activar la palanca hemos sacado eso de ahí. Porque esto no lo tenemos que llevar a otro lado. Y aquí, de momento está esto. Vale, hay unas escaleras y ya habrá que hacer algo. Vale. Esto interesante. Porque puede ser que pillemos un ojo de gorgona, sí. Y con esto ya llegamos a tener la salud al máximo, ¿eh? Yo creo que no hay más mejoras de salud. ¿O sí? No, pues sí que hay otra. Vale, de magia eso sí, creo que es la última, ¿eh? Pero todavía nos quedan cuatro plumas. ¿Esto se mueve? Eso se mueve, tengo que meter por aquí. Va un poco lento esto, ¿no? Va un poco lento, pero me voy a meter aquí. Vale, si yo me meto por aquí, puedo caer encima del bloque este. Pero no creo que solo mi peso haga que el bloque caiga. Me sorprendería. Bueno, ojo. Ojo a la exageración. Es que cae, pero cae a hostia. Más a lo que debería, igual. Voy a dejar el clon ahí de momento, pero evidentemente así no es. Necesitamos que esto se quede a media altura. Aquí tampoco. Es que aquí tampoco puedo hacer mucho más, ¿eh? Ah, de repente se ha movido. De repente, si miran a cuenta, el clon ha desaparecido. Que no pillo yo esto. Vale, sí. Vale, tengo que dejarle el clon. Tengo que dejar el clon en la cinta. Puede ser. Vale, no, no, aquí no, aquí no. Aquí. Entonces, ¿yo me muevo? Si yo dejo el clon en la cinta, que lo he dejado en la cinta. Bueno, igual no hacía falta ni siquiera dejarlo en la cinta, ¿no? Porque ¿qué es lo que necesito?
Vale, necesito sacar esto. No, espérate, no, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vale, sí, necesito dejarlo en la cinta, pero claro, necesito sacar esto primero, porque si no choca con las cadenas. Vale, sí, tengo que dejarlo en la cinta para que a mí me dé tiempo a sacarlo. Vale, es como lo había hecho, pero claro, tengo que sacarlo antes de que baje. No después. Entonces, me pongo aquí. Vamos aquí. No sé dónde viene el clon, no sé si viene aquí detrás. Sí, viene aquí detrás. Rápido. Eso es. Los dos apuntan al faro, los ojos de la verdad, ¿no? ¿Los ojos de la verdad son estos? No sé si son estos exactamente, pero bueno, ahí está, los ojos de la verdad. O la mentira, o lo que sea. Vamos, vale, Kratos, dale. ¡Hostias! Aquí me vas a hacer un corte, ¿no? Con las escaleritas. Estoy viendo que hay demasiadas. No, pues vamos a ver cómo sube poco a poco. Ah, pues lo vemos, ya está, lo disfrutamos aquí, ya Kratos, subiendo. Buena espalda. La espalda, buenos hombros. Buah, si tuviese aquí las alas de Ícaro, llegas en un momento. ¿Van a venir las furias a molestar? Vaya, no me lo esperaba. Ah, no, que viene esto a llevarnos. Bueno, no sé si viene a llevarnos, pero lo vamos a utilizar para que nos lleve. Vale, tengo que terminar de matarlo. Sí, ¿no? ¡Hola! ¿Qué pasa? No te la esperabas tú esta, ¿eh? No, está claro que tú no te la esperabas esta. ¿Por qué le he disparado y no he conseguido dejarlo estático? Para. Quieto. Venga, hijo, te voy a hacer un remate, ¿vale? No pasa nada, Tranquilo. Uy. Casi, venga, ese lo tienes. Hostias. Ojo, estamos aquí ya, ¿eh? Ahí lo tienes, Kratos. Para ti. Ya no falta mucho, espartano. En el interior están los ojos de la verdad. Los ojos que mis madres arrancaron a Alefeia. Momento de historia, me gusta. Cuando descubrí la conspiración de mis padres para tomar el Olimpo, no podía creer lo que me decía Alefeia. Entonces me mostró la verdad. El dios de la guerra destruiría los muros del mismísimo Olimpo. Sabía que debía detenerlos. Alefeia y yo tratamos de advertir a Zeus,
pero Ares se enteró y envió a mis madres tras nosotros. Le arrancaron los ojos sin piedad a mi amada. Fue prisionera en su propio templo. Ares y mis madres sabían que si los ojos de la verdad se ocultaban, su malvada conspiración no se revelaría. Y pronto reinarían sobre los propios dioses. Para continuar con su plan, necesitan que vuelvas, espartano. Nada hará que se detengan hasta llevarte ante Ares. Ares tendrá que buscar a otro que cumpla su voluntad. Sé que harás lo correcto. Ahí están. Ojos de la verdad, transmitidos de oráculo en oráculo. Estos ojos pueden ver a través de la magia oscura de las furias. El faro de Delos. Vale, ahora que hay en esta historia, esto supongo, ¿no? Porque aquí no puedo entrar. Busquemos una forma de entrar. Primero, experiencia. A mí. Barrera de las furias. Una barrera de magia oscura de las furias bloquea el paso. Tengo, por cierto, 11.600 orbes, supongo, de los ojos de la verdad, que lo vamos a conseguir ahora. Será, a lo mejor, el último arma que nos falta. Así que voy a esperar para hacer las mejoras que pueda de eso. Parte del libro de notas de Arquímedes. Un juramento a un dios del que las hermanas son conscientes. Estoy condenado. He destruido todo lo que he tocado. Vamos a ver. ¿Qué debemos encontrar aquí? Hay una puerta. Y hay varios engranajes, pero no parece que pueda utilizar ninguno. Ah, vale, está entrando por ahí el rayo de los ojos de Apolo. Una palanca ahí. A ver esta palanca. Eliminando la barrera de la magia oscura. Y así es como se abre la puerta. No a lo bruto como estaba haciendo Kratos. Que de hecho ni siquiera abre la puerta, simplemente deja pasar la luz, ¿no? ¿Esto qué? Necesitaré dejar yo aquí un clon, ¿no? No, pero entonces sí hay que abrir la puerta, ¿o cómo? No, sí, sí, parece que sí hay que abrir la puerta, ¿no? ¿No? No, pero ¿qué me estás enseñando aquí de la palanca, amigo mío? Que si esto de la palanca lo hemos visto ya y hemos dejado aquí uno clavado. Vale, igual tengo que atravesar el portal. No, igual no es nada con la puerta, lo que tengo que hacer es atravesar el portal. ¿Qué? Ah, vale, vale, ha desaparecido el clon, ya me imagino. Juicio de Arquímedes.
Yo no sé cómo hemos acabado aquí. Porque está azul. Es como si fuese el otro lado. Hombre, parece que esta la puede abrir mejor, ¿no? Sí. Ahí está. Pues ahí los tenemos. Los ojos de la verdad. Transmitidos oráculo en oráculo, estos ojos pueden ver a través de la magia oscura de las furias. Es lo mismo que nos contaban antes. ¿Qué? L2 círculo. Justicia ciega. No saquen las espadas. Chicos, ha sacado las espadas. Ya sabemos lo que esto significa. Sí. Sí, lo sabemos. A ver, ¿qué hacen los ojos de la verdad? No sé, le echo como un destello, ¿no? A ver si me pongo un poquito en medio. Ahí. Vale, he golpeado otro, poco mucho. O bueno, algo es algo. Venga, está muertísimo. Pártelo en dos. ¿Ha salido una nueva o qué? Constreñido. Pulsa alternadamente a toda velocidad el botón R1 y el botón R1 para escapar. Vale. ¡Ey, ey, ey! ¡Relaja, relaja, relaja! ¡Venga, va! ¡Qué ataque ahí el inframundo! A ver si puedo matarla sin tener que hacerle... ahí, sin tener que hacerle el remate, tío, que tarda mucho. ¿Más? Bueno, aún ya no las cargaré, ¿no? Madre mía, la que me están dando, tú. Que sigue disparando, que sigue disparando, que descargas eléctricas. Madre mía. Ha salido una nueva, tío. Que acabo de conseguir los ojos de la verdad y ya me estoy otra vez aquí metiendo 8000 combates. Vale. Esto no puede ser de real, ¿no? ¿Otra? Voy a cargar a esta. Venga, que sí, que sí. Venga, 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 venga.
Está muerta. Vale, parece que ya por fin son solo dos enemigos. No van a salir más. Parece. Uf, me ha costado, ¿eh? Madre mía, tío. No me digas que ahora vamos a subir otra vez y vamos a encontrar otra vez a 8.000 enemigos, por favor. Dime que llegamos a donde antes, al faro aquí tranquilitos, ¿no? No, no me niego, ¿eh? Me niego, lo dejo aquí, llevo 40 minutos. Vamos, mira. Mira, iba a mejorar los ojos, la verdad, no tienen mejora disponible, así que nos quedamos como estamos. Pues mira, voy a mejorar el relámpago de Zeus, lo dejo al máximo, que con 15.000 órdenes yo creo que voy de sobra. Y ya está, y con eso pues todas las armas al máximo, y afrontar el final del juego, que no sé. Ya habiendo conseguido los ojos de la verdad. Ahí, estaba esperando el trofeo. Ya habiendo conseguido los ojos de la verdad, supongo que el final, pues... quedará mucho, ¿no? De ir, no sé, ya por las furias de verdad y a matarlas. No lo sé, lo veremos. En la próxima. Adiós. Game over.